Hola niños, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a una nueva semana de aprendizajes, Aprendiendo en Casa con Miss Janet. El día de hoy vamos a trabajar un tema nuevo, pero muy divertido y sencillo a la vez. Estamos viendo ahorita en mi pizarra unas teclas de desplazamiento, ¿verdad? Estoy seguro que se acuerdan y les es muy familiar este tipo de teclas porque las tenemos en la computadora, ¿sí? Muy bien. Entonces, ¿saben qué significa cada tecla? Una dirección, ¿verdad? Nos va a ayudar a desplazarnos si es a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. Muy bien. Y aquí tenemos una cuadrícula o un plano que nos va a ayudar a realizar estos desplazamientos. Por ejemplo, aquí queremos ver al patito que llegue hasta el nido de huevitos, ¿verdad? Entonces acá van a utilizar estas flechas de desplazamiento. Van a utilizar una para arriba, dos para arriba, luego dos para la izquierda, dos para arriba, dos para la izquierda, uno más y llegamos al nidito de huevitos, ¿verdad? Qué fácil es. Aquí también podemos utilizar estos desplazamientos mediante claves, ¿no? Y números. Por ejemplo, la niñita que quiere llegar a su casa va a utilizar la siguiente clave. Una flecha a la derecha, dos flechas para arriba, tres flechas para la derecha, cuatro flechas para arriba y cinco flechas para la derecha. De esta forma, cumpliendo estas claves, vamos a poder llegar al camino final. Muy bien. Entonces va a haber un punto de inicio y también un punto final. Y aquí ya vemos un ejercicio ya desarrollado de un monito que se ha desplazado hasta llegar a esta palmera para poder alimentarse de plátanos. Entonces, acá estamos viendo el código. Son dos flechas para la derecha, dos flechas para abajo, una flecha para la izquierda, una para abajo, cuatro para la derecha, una para arriba, dos para la derecha, una para arriba, una para la derecha, dos para abajo y dos para la derecha. Entonces, este trabajo va a ser muy fácil para poder trabajar el día de hoy en cuanto a los desplazamientos de la cuadrícula. ¿Estamos listos? Bien, el día de hoy, lunes 22 de junio, trabajaremos en el área de matemáticas el tema de realizamos desplazamientos en el plano. Dentro de la competencia, resuelve problemas de forma, movimiento y localización. Vamos a empezar leyendo este problema. Nos habla sobre el pirata. El pata de palo está buscando un tesoro. Para encontrarlo, debe seguir el camino que indica el mapa. Marca con un lápiz el camino que seguirá el pirata para llegar al cofre del tesoro. Ahí estamos viendo el tesoro y el mapa del tesoro. También hay un desplazamiento, hay un camino para seguir para poder encontrar ese tesoro. A ver, ayudemos al pata de palo. Entonces, el plano que debe seguir el pirata para encontrar el cofre del tesoro es el siguiente, ¿verdad? Estamos viendo una flecha para arriba, otra para la izquierda, dos para arriba, cuatro para la derecha y una para arriba, ¿verdad? Y llega al tesoro. Muy bien. Entonces, vamos a trasladar el camino del mapa a la cuadrícula. Ahí estamos viendo al pirata pata de palo, que sería el punto rojo, que es el punto inicial, ¿verdad? Ahí inicia el recorrido. Y luego vemos un punto celeste, que sería el punto final, es donde queremos llegar. Quiere llegar el pata de palo, quiere llegar al tesoro. Entonces, ¿cuál será el recorrido que debe seguir? Muy bien, una flecha para arriba, una para la izquierda, una para arriba, otra para arriba. Una flecha a la derecha, otra más a la derecha, otra más a la derecha y una más a la derecha. Serían cuatro flechas a la derecha. Y finalmente, lo que nos falta es la flecha para arriba. Muy bien. Entonces ya ayudamos al pirata pata de palo a llegar al cofre del tesoro. Gracias a que hemos cumplido el desplazamiento, ¿verdad? De estas flechas dentro de la cuadrícula. Entonces, ¿qué es el desplazamiento en el plano?
es el deslizamiento de un cuerpo sobre una superficie para deslizarse en el espacio. Un animal u objeto necesita marcar un recorrido que lo lleve de una posición inicial a una posición final. Y esto ocurre en diferentes direcciones, ¿verdad? Ya hemos visto estas flechas. Muy bien. Ya sabemos reconocer estas flechas, ¿verdad? La primera será a la derecha. Luego, esta flecha nos indica abajo. Esta flecha nos indica a la izquierda. Y esta otra flecha nos indica el desplazamiento hacia arriba. Entonces, hay que recordar muy bien estas flechas y tenerlo en cuenta para nuestros desplazamientos, ¿verdad? Derecha, abajo, izquierda, arriba. Muy bien, chicos. Y aquí estamos viendo el ejemplo. El punto inicial, recuerden, es el punto rojo. Y el punto final es el punto celeste, es a donde queremos llegar. Y las flechitas que utilizamos nos van a ayudar a trazar este camino dentro de la cuadrícula y poder desplazarnos en orden siguiendo la clave. En este caso ya sabíamos que era una para arriba, una para la izquierda, dos para arriba, cuatro flechas para la derecha y finalmente una flecha para arriba. Y llegamos al punto final. Muy bien, chicos. Entonces, ¿cómo leemos los códigos de flechas? Por ejemplo, aquí vemos el número 1, que nos indica que significa recorrer un espacio hacia arriba. Muy bien, chicos. Luego aquí vemos el 1, que significa recorrer un espacio hacia la izquierda, ¿no? Estamos viendo el número y estamos viendo la flecha y hacia dónde nos indica que debemos seguir. En este caso, significa recorrer dos espacios hacia arriba. Y el acá, ¿qué significa? A ver, que debemos recorrer cuatro espacios hacia la derecha. Muy bien, chicos. Y este de acá, a ver, un último ejemplo, significa recorrer un espacio hacia arriba. Entonces, ¿cuál ha sido el recorrido que ha utilizado el pirata pata de palo? Muy bien. Una para arriba, dos para la izquierda, dos para arriba, cuatro para la derecha y una para arriba. Muy bien, chicos. Ha sido bastante sencillo trabajar estos códigos y estos desplazamientos guiándonos de las direcciones, ¿verdad? De las flechas de arriba, abajo, derecha, izquierda. Entonces vamos a también acá desarrollar esas actividades siguiendo el código y el orden de desplazamiento de las flechas. Estoy segura que lo van a hacer muy bien, porque son chicos muy inteligentes. Y todo lo hacen muy bien, porque ustedes son niños especiales. Y todo lo hacen con mucho amor y mucho cariño. Entonces yo desde aquí les envío un gran abrazo con todo mi cariño, un abrazo de oso y ya nos estamos viendo pronto.